Antioquia, en el mapa nacional de líderes sociales, aparece como el segundo departamento donde más han asesinado a estos líderes, con 47. Eso es una cifra muy alta. A nivel nacional, desde el 2016 hasta la fecha, hasta el 13 de agosto, precisamente ayer, van 337 líderes asesinados en todo el país. Don Jaime, ¿qué pasa con esto, defensor regional del pueblo? Bueno, es un tema que lamenta uno a diario como defensor del pueblo con el asesinato de líderes sociales. Tenemos que es el segundo departamento del país con 47 asesinatos de líderes sociales. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué están asesinando a nuestros líderes sociales? El tema es que algunas personas que son defensores de derechos humanos o que son líderes sociales, que están en movimientos o asociaciones, que están en favor de la sustitución de cultivos ilícitos, que están en contra de la minería ilegal, pues han sido blancos de estos grupos al margen de la ley. Son personas que le están estorbando a estos grupos al margen de la ley y por eso es que los están asesinando. Esto es un tema muy grave porque pues, son los líderes sociales, son líderes sociales como por ejemplo los de miembros de Junta de Acción Comunal, que la Junta de Acción Comunal cumplen un papel supremamente importante en su territorio, porque son personas que tienen esa forma de agrupar a la comunidad y tienen esa forma de poder conseguir desarrollo para sus comunidades, para sus corregimientos, para sus veredas, en trabajo con las autoridades locales, en este caso con los alcaldes. Entonces, es un tema de mucha preocupación. Todos los días nos están asesinando líderes sociales. Solamente en Antioquia, de este semestre a la fecha, nos han asesinado 15 líderes sociales. ¿En alguna región en especial o en todas las regiones del país? Nosotros tenemos tres subregiones identificadas donde más nos han asesinado líderes sociales, que es la subregión del Bajo Cauca, sobre todo en Caucasia, Tarazá y Cáceres, y del norte, Ituango, que es un municipio que tradicionalmente ha habido tanto problema allí por la presencia de grupos al margen de la ley en el norte. Y pues últimamente acá en Medellín, con el tema de la Comuna 13, pues también nos han asesinado dos líderes sociales. Cuando usted me habla de estos actores al margen de la ley, usted me está hablando de Bacrim y de todas estas bandas organizadas, tanto de izquierda como de derecha, tanto paramilitares como guerrilleros, tanto paramilitares como ELN. ¿Esto es por ambos lados o esto nada más se está viendo concentrado en paramilitares? Bueno, es un tema que está siendo investigado por las autoridades, porque es un tema, estos grupos al margen de la ley, son estos grupos que han ocupado estos corredores o zonas donde actualmente hay cultivos ilícitos. Los que ocuparon las zonas que antes eran ocupados por las FARC. En vista del proceso de paz, pues en todos estos grupos al margen de la ley, que son, grupos criminales, entonces que se apoderaron de estos corredores o de estas zonas donde hay minería ilegal, donde hay cultivos ilícitos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que obviamente, como ha proliferado tantos grupos al margen de la ley, entre ellos están peleando a ver quién es más fuerte y quién es el que se queda con el control territorial de la zona donde están, donde hay más influencia de su grupo. Defensor, ¿para qué sirve? No, más bien, ¿cuál es el motivo por el cual estos grupos armados deciden matar a un líder? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Es llamar la atención? De pronto esos líderes sociales se estaban convirtiendo, como dicen, la piedra en el zapato para esas personas, estaban haciendo denuncias. ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, mira, la verdad es que son personas que hablan a los medios, que no están de acuerdo en su corregimiento o en su vereda o en su municipio con la presencia de X o Y grupo al margen de la ley. Por ejemplo, yo tuve la experiencia en un municipio donde fui invitado por
por un movimiento que quiere la sustitución de cultivos ilícitos. Y obviamente el grupo de Imagen de la Ley no quiere, pues, porque es su negocio. Por ejemplo, allí nos han asesinado dos personas, líderes de movimientos que quieren que haya sustitución de cultivos ilícitos. Nos los están asesinando porque son personas que se oponen al querer de ellos. Más que todo es por eso. Y los defensores de derechos humanos, pues porque velan para que, pues, para que no se vulneren los derechos de esta población vulnerable como es nuestros campesinos. O sea, todo el que se oponga a eso, pues nos los están asesinando.